Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, ¿cómo andan? Hola, Agus. Hola, Loli. Buenas noches a quienes se van uniendo. ¿Cómo andan? Qué gusto encontrarlas y encontrarlos por acá. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, Pau. Hola Teresita, igual, qué gusto para mí que estén ahí. Un gran abrazo. Hola Isabel, hola Luis, hola Nicolás. Bueno, vamos a ir arrancando en este nuevo vivo que estoy realizando todos los días a las 20 horas de Argentina en el marco de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Y considerando la primera propuesta que dimos en llamar Universo Reinvención. Y qué alegría saber que las colegas y los colegas que nos acompañan en el marco de la actualización están ya trabajando en sus reinvenciones, en la recuperación de experiencias, en el diseño de prácticas alteradas. Además, me encanta que me escriban para contarme, no dejes de ver tal que lo hizo mi colega, que es una maravilla, y eso creo que es una de las cosas que más nos enriquece, ¿no? Pensar que estas son construcciones colectivas, que hacemos en colaboración, que hacemos en el marco de encuentros posibles, encuentros que alentamos desde que pensamos que la docencia es justamente una acción colectiva y que esto tiene un profundo sentido a la hora de abordar las prácticas de la enseñanza. En este tercer tramo del universo en reinvención, estoy tomando específicamente la cuestión de renovar los marcos en los que nos apoyamos. Y vengo planteando que justamente la renovación de los marcos conceptuales, didácticos, requieren que nosotros pongamos en juego otras prácticas, esas prácticas que se vuelven objeto de la construcción de un conocimiento didáctico contemporáneo. Y esa es la maravilla de que estemos todos co-construyendo en este espacio que ofrece la actualización. Como les decía, esta semana estamos recorriendo un marco posible, pero es un marco posible entre muchos otros que existen, que están renovándose, que vamos a crear, que vamos a crear en los próximos años. O sea, no, de ninguna manera tomaría ni este ni ningún otro marco como definitivo. Me parece que estas son construcciones provisorias que se consolidan, se amplían, se enriquecen, se discuten, se debaten, se cambian. Pero bueno, vamos a tomar este provisoriamente. Y ayer abrí un primer aspecto que me parece bien importante y tiene que ver con entender la revolución mental de nuestro tiempo, tal como lo plantea Barico en su libro The Game. Y esto nos deja casi, les diría, una premisa del marco que estamos planteando, y es que cualquier práctica que pensemos, ya sea que la pensemos para instituciones de diferente nivel, para diferentes disciplinas, para diferentes momentos del año e incluso para diversas definiciones institucionales en términos de que sea una práctica a distancia o presencial o mixta o lo que fuera, tengan una importante definición respecto de que al mismo tiempo contemplan, abordan, abrazan los motores físicos y virtuales de la realidad. Entonces, como primera dimensión del marco, tomé la cuestión de al mismo tiempo. Hoy quiero abordar una segunda dimensión, que es una dimensión muy importante para el trabajo que estamos haciendo esta semana y sobre todo pensando en las actividades que tienen que llevar adelante
quienes participan de la actualización académica y está referida muy cercanamente a algo de lo que estuvimos hablando en los últimos días, que es la idea de inserción que recuperamos de Paulo Freire. Tiene que ver con la posibilidad de pensar que cualquier práctica que llevemos adelante tiene que estar mirando, por decirlo de una manera un poquito más metafórica, pensando en un horizonte de transformación. O sea, hay algo fuerte para nosotros que tiene que ver con las finalidades curriculares, con los contenidos, con los propósitos que hemos definido, pero todo eso puede cobrar un sentido más cabal y más cabal para los estudiantes, para nosotros, cuando lo pensamos en términos de un horizonte de transformación. Y ese horizonte de transformación, en el sentido que lo plantea Freire, tiene que ver con nuestras posibilidades de problematizar la realidad. Tiene que ver con que podamos encontrar esos pequeños o grandes temas que nos quitan el sueño, que requieren que desarrollemos intervenciones, muchas veces intervenciones críticas, creativas, originales, para algo, algo de ese problema que se inscribe en la realidad, en el territorio, se transforme en un sentido en que mejore la calidad de la vida de la gente, en un sentido de justicia, en un sentido de bienestar o de lo que fuera que ustedes definen como importante. Un horizonte de transformación ubica nuestras prácticas de la enseñanza en función de una idea que nos conmueve, que tiene que ver con creer en lo posible, que tiene que ver con creer en aquello que conforma nuestros sueños, aquello que nos mueve. Y problemas de estas características hay en todos lados. Una vez escuché a un docente decir: nuestro desafío principal es reconocer los problemas cercanos que nos rodean, que son un montón, y poder elegir uno que estructure diferentes contenidos, diferentes problemas, diferentes, si quieren, propósitos, búsquedas en términos de habilidades, como fuera que definen la cuestión curricular, pero con un horizonte de transformación que le da sentido. Y esto puede ser un problema muy claro en la comunidad. He visto propuestas que han trabajado con problemas de contaminación de ríos cercanos, de plagas en los cultivos que afectaban a las familias en las zonas rurales, con cuestiones críticas respecto de la energía en un paraje o en un pueblo, con la prevención de cierto tipo de enfermedades, con el abordaje de situaciones que tienen que ver con la violencia, con recuperación del patrimonio histórico de las comunidades, con problemas que afectan a la comunidad desde el punto de vista de cuestiones que tienen que ver con la educación vial y que está profundamente engarzada con la cotidianidad de la vida de los estudiantes y la llegada a la escuela. Situaciones donde se recuperan obras de autores locales, donde se generan aplicaciones para alerta ciudadanos. O sea, fíjense, creo que acabo de nombrar como 10 ejemplos, pero no son ejemplos que se me ocurrieron a mí. Son todos ejemplos que vi encarnados en situaciones llevadas adelante en escuelas de gestión estatal, de gestión privada también, y que abordaban ese horizonte de transformación como marco de sentido para todo lo que sucedía en las prácticas de la enseñanza. Hoy Ricardo, un colega que participa de la actualización, me comentaba una experiencia y me decía: Mariana, llevamos adelante esta experiencia que tiene que ver con el desarrollo de unas soluciones tecnológicas para ser usados en el ámbito de la enfermería, y me parecía hermoso el ejemplo que traía. Quiero decir, a raíz de esto, que también esos proyectos, acá se están nombrando algunos y Ricardo está por acá, que fueron potentes en algún momento, no tienen por qué seguir siéndolos. ¿Por qué?
Porque el horizonte de transformación tiene que ver con la inscripción en la realidad en un momento dado, en un contexto concreto en el que estamos llevando adelante la práctica de la enseñanza. Entonces, la realidad es que cada vez, cada año, si quieren, en cada grado o en cada curso, tenemos que volver a pensar cuál es el horizonte de transformación que puede sostener nuestra práctica hoy y darle sentido y hacer que todos deseemos estar recontra involucrados, porque de eso va a salir algo distinto, algo que va a hacer que nos sintamos profundamente orgullosos, algo que va a quedar para siempre en nuestra memoria, porque lo que queda es ese sentido, como dice Jerome Bruner, de agencia, ese sentido que tiene que ver con darme cuenta que puedo accionar, que puedo cambiar la realidad que me rodea. Entonces, quiero traer esta dimensión del horizonte de transformación para quienes están llegando, conecta con el análisis que hicimos de Paulo Freire respecto de la problematización y la inserción, y también conecta con la idea de currículum minimalista de la que hablamos en algunos encuentros anteriores. ¿Por qué con la idea de currículum minimalista? Bueno, porque cuando se aborda, se decide trabajar pensando en la inspiración que ofrece un horizonte de transformación, las cosas nunca son tan fáciles, requieren tiempo. Muchos de estos proyectos a los que hice mención tomaron varios meses de trabajo. Y una de las cosas para mí más virtuosas del asunto es que cuando entrevisté a los docentes y les pregunté, bueno, pero ¿aprendieron lo que tenían que aprender? No tiene ninguna duda respecto de que los estudiantes aprendieron los contenidos curriculares, pero aprendieron mucho más que eso. Y además nos corre como de esta casi compulsión a estar todo el tiempo evaluando. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos produciendo, estamos creando, estamos discutiendo, estamos generando intervenciones que se validan con la comunidad, estamos pensando en algo que es mucho más sustantivo que el hecho de tomar evaluaciones para ver si los estudiantes están leyendo lo que tienen que leer. Me parece que hay una clave muy grande en la definición del horizonte de transformación que tiene que ver con el codiseño. No podemos ni pensar, ni diseñar, ni crear, ni implementar un horizonte de transformación trabajando en soledad. Y por eso la actividad de esta semana es una invitación a que pensemos colectivamente en los grupos, en qué horizontes de transformación resultan inspiradores para docentes que trabajan, por ejemplo, en diferentes áreas o diferentes disciplinas. Pero además, hay algo del codiseño que tiene que incluir a las voces de nuestros estudiantes, que también tienen cosas para decir respecto de cuáles son los horizontes de transformación con los que quieren trabajar, desean trabajar, necesitan estar ahí y pensar que son partícipes de una construcción de sentido que de nuevo va a transformar hacia afuera y los va a transformar a ellos hacia adentro, como colectivo y también como sujetos. Entonces, pensando, y acá retomo, Ricardo, esta idea de que tal vez lo que fue bueno en un momento no es relevante en un momento, tal vez no es relevante hoy porque la solución ya está construida. Y además, pensando que en cada momento, en cada grupo, tenemos una oportunidad de pensar genuinamente con las y los estudiantes cuáles son los horizontes de transformación que los interpelan a ellos, cuáles son los problemas que los preocupan. Y de nuevo, hay algo acá del deseo, con qué quieren trabajar, qué es aquello que les genera esos interrogantes que les quitaría tanto el sueño que lo único que querrían hacer es estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y colaborando y construyendo originalmente y sintiendo que lo que hacen tiene sentido para la comunidad más amplia, para sus familias, para otras personas que viven en la comunidad y más allá también. Acá están planteando el tema de los intereses de los estudiantes, que es un
viejo tema de la didáctica nueva, ¿no? En algún momento pensábamos, estoy hablando allá lejos y hace mucho tiempo, en el diseño de las propuestas por centros de interés. Hay algo de eso, pero hay algo también que no estaba presente en este planteo, y es pensar a nuestros estudiantes como sujetos críticos que tienen voz, les diría, a la hora de pensar incluso en estos temas desde una perspectiva de agenda pública, de nuevo, de participación en los problemas de la sociedad y de tener una mirada muy, muy crítica respecto de qué es aquello que quieren transformar y no solamente porque les gusta, no solamente, sino porque sienten que tienen una responsabilidad que es una responsabilidad política también. Entonces, primera dimensión del marco que les propongo, enseñar al mismo tiempo en lo físico y en lo virtual. Segunda dimensión, darle sentido a nuestras propuestas a través de la construcción colectiva y el codiseño en torno de horizontes de transformación. Estas son solo las primeras dos dimensiones. Vamos a seguir toda la semana con este tema, pero para quienes están trabajando, construyendo en el marco de la actualización, creo que ya tienen un gran empujón para juntarse con el grupo y empezar a pensar y a imaginar y a soñar. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos mañana a las 8. Les mando un gran, gran, gran abrazo y gracias por todo.